Initiating system 1. System 1 loaded. What are you doing? Why are you still holding back? Have you forgotten what they said to us? What they did? They think you're a monster. Prove them right. Y tú, árbol, cuando llegues al séptimo infierno, dile a Virgilio que Jake le manda salud. Bienvenidos nuevamente a Caballeros 5 Soles. Estamos en un nuevo Promesas Digital. Y el día de hoy tenemos un invitado, un ñoño medieval, desde una tierra lejana que nos va a contar. Obviamente también en ñoñolandia, pero está con nosotros hoy Caronte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo. Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Me gustaría saber qué te agradó de Caballeros 5 Soles para aceptarnos la entrevista. Pues su contenido principalmente. He notado y he visto su contenido que están haciendo, bueno, que han tomado a varios creadores de contenido y eso me parece excelente. Es una propuesta muy interesante, muy novedosa, de manera que se le da una cierta palabra a estos creadores de contenido, que la verdad hay muchos que tienen un talento increíble, y esta propuesta que ustedes están haciendo para hacer las entrevistas, para conocer más sobre los temas de cada uno de ellos, me parece una propuesta increíble. Entonces me hacía mucha ilusión poder participar en algún momento, y la verdad pues lo agradezco mucho, pero sí me parece muy increíble lo que hacen ustedes. Muchas gracias por tus palabras. Nosotros estamos bastante agradecidos por cada promesa digital que pasa por acá. Nos cuenta su historia, platica un poquito obviamente de su lore, de su contenido, de sus personajes, y me gustaría que me empezaras a compartir esa parte de cómo fue crear tu personaje, el cual es tan característico y el que vienes hoy. Bueno, la creación de mi personaje, pues digamos que empezó hace ya bastante tiempo. Yo me dedico a crear cuentos, obras de teatro, etcétera, y este personaje nació hace muchos años, solamente que no había tenido la oportunidad de crearlo como tal. A partir de que empieza toda esta situación del TikTok, de que empezaban a haber mucho auge al respecto, es cuando empiezan a hacer el Dr. Caronte. Inicialmente la propuesta era un humano con una máscara de la peste. Pero mientras más va evolucionando alrededor de la historia de ñoñolandia, de todo lo que ha sucedido como con los eventos, es cuando se empieza a transformar poco a poco en lo que ahora es el personaje, que es prácticamente un forjado, un constructo o un robot, pues, medieval de Dungeons & Dragons. Entonces, poco a poco ha sido un proceso. Mis primeros videos como personaje fueron con una máscara normal de la peste, incluso con un cubrebocas de la peste, y ya posteriormente se fue transformando hasta lo que ahora soy, que ya es completamente tratando de dar la similitud de un robot a lo que ya he llegado. Ok, me gustaría tomar un poquito en cuenta lo que nos acabas de comentar del inicio, ¿no? Que empezaste con la máscara de la peste. ¿Realmente te llamaba la atención ese momento histórico? ¿Por qué fue que decidiste caracterizarte así? Pues verás, siempre he sido fanático de los Doctores de la Peste, siempre. O sea, es una temática que me gusta demasiado, que desde muy pequeño me ha gustado los Doctores de la Peste, y en algún momento quise exactamente crear personajes relacionados con ello, con este misterio, este misticismo que tienen los Doctores de la Peste, de que tenían todo lo que era la cuestión de la protección de sus máscaras, la forma como tal de sus máscaras, era algo que me apasionaba demasiado y me sigue apasionando. Entonces, cuando empecé a crear a todos los personajes que tengo en mi canal, que son varios exactamente con la misma temática, me interesaba demasiado, y la verdad es que me gusta muchísimo como tal. A Caronte como tal, el traje es completamente tanto pequeño militar como de la temática diesel punk, steampunk, etcétera.
aparte exactamente de los Doctores de la Peste. Y eso es lo que me ha fascinado toda la vida. De hecho, principalmente mi contenido iba a ser exactamente de lo que es el cyberpunk, el steampunk, el dieselpunk, pero conforme fui avanzando, me fui involucrando en las historias, y así fue cuando empecé a tomar la perspectiva de lo que ahora es este personaje, que es más apegado al dieselpunk, y exactamente poniéndole la marca de Doctor de la Peste como lo que soy ahora, pues. Y realmente, pues, le fuiste dando tu toque, ¿no? Tu característica, porque como bien nos comentas, ahora eres como un personaje entre algo antiguo y algo nuevo, ¿no? Le diste la combinación, la unión. ¿Y cómo se involucró eso en Ñoñolandia? Ah, bueno, para iniciar, bueno, es que te cuento un poco de lore en realidad. Claro. Él empieza, la historia de Caronte empieza exactamente como lo que es en la mitología. Un guerrero bueno, el barquero de Hades. Cuando es el barquero de Hades, yo le cambié un poquito a esa historia y lo involucré siendo uno de los comandantes de la titanomaquia. Entonces, en algún momento, cuando ya termina la titanomaquia y se vuelve barquero de Hades, es cuando encuentra ese momento en que le pide al dios que vaya al mundo, y llega a este lugar que es Ñoñolandia. Se vuelve un alquimista, y viendo que la mayoría de los que hacían, tenían carrera de doctor, de alquimista o de algún tipo de artífice, usaban esta máscara. Entonces es cuando él empieza a adoptar esta temática de steampunk, esta temática de Doctor de la Peste. Además de que también, al mismo tiempo de ser un alquimista, le gusta mucho el cielo. Entonces es cuando se vuelve uno de los primeros piratas aéreos de Ñoñolandia. Cuando yo llegué a Ñoñolandia, exactamente era de los primeros piratas aéreos. Creé una nave exactamente en el cielo para volar como los dragones o como los celestiales. Y es ahí donde empecé a involucrar mucho este mundo del cyberpunk o del steampunk a lo que es ahora Ñoñolandia, que es también un género de la ciencia ficción que es más o menos ligado a ello. Y es ahí donde empieza toda mi historia, pues. Ya poco a poco te digo que después de algunos eventos de lore, como por ejemplo un evento que hubo muy popular en Ñoñolandia, que se llamaba llamado Armagedón, transforman a este humano, que era un doctor de la peste, lo transforman a una máquina para que sea un recipiente de energía. Y lo que yo tengo como temática es que en realidad como que la magia y la energía eléctrica, pues al final de cuentas son energía. Entonces tienen una cierta compatibilidad. Y al crear la energía eléctrica, puede ser al final magia. Entonces ambas se pueden complementar, pero al mismo tiempo nos ponemos ese límite. Y yo lo que quiero hacer es eso, ahora sí que romper ese límite y decir, tanto la electrónica o la tecnomagia puede ser posible, y es lo que crea mi personaje como tal. Realmente es muy interesante porque, pues obviamente en la época medieval, en la época que podemos decir el punto histórico de tu personaje o tu inicio, pues realmente como había tanto desconocimiento, muchas cosas decíamos era magia, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a un mundo como Ñoñolandia, que realmente sí existe la magia, pues cambia todo, ¿no? Cambia todo el aspecto. Es realmente fascinante cómo se van construyendo las cosas, ¿no? En tanto personajes, amistades. Y en tu país, platícanos un poquito sobre cómo ha sido el mundo de ñoños medievales desde tu perspectiva, obviamente con la pandemia, ahora que ya estamos pues casi estables o totalmente pues fuera ya de toda la pandemia, entre comillas, pero platícanos cómo ha sido en tu país toda esta situación. Bueno, pues inicialmente aquí en México, Ciudad de México como tal, pues ha estado, o sea, he visto que, por ejemplo, la situación de las creaciones de historias en TikTok y todo, han ido pues reduciendo poco a poco, ¿no? Porque pues evidentemente como ya estamos más establecidos en la cuestión de que ya obviamente ya regresamos a las actividades normales, ya muchos obviamente trabajan, muchos se solventan en el trabajo, ya a veces ya los eventos ya son muy pocos porque pues hay nuevos proyectos, pero también ha sido exactamente eso, una oportunidad para otros creadores. He visto que, por ejemplo, en Ñoñolandia han aparecido varias personas que se han dedicado a crear productos, a poder crear incluso unas marcas suyas para poder solventar
Y eso es interesantísimo, porque me parece increíble que hayan emprendido a partir de un personaje. Y eso es fascinante. Ahorita hay muchos que, por ejemplo, ya también el tiempo no les da para crear contenido. Hay muchos que tratan de crear un día determinado para poder seguir con las historias. Hay muchos que incluso ya también tuvieron que dejarlo momentáneamente. Pero la verdad es que ahora sí que depende mucho de cómo te vayas adaptando, ¿no? Como bien mencionas, algunos creadores de contenido pues se dedican a polémica, ¿no? Pero realmente la congregación de niños medievales pues se dedica a crear contenido medieval, a contar historias. Entonces, enfocarnos a eso es lo que realmente nos unió. Entonces, pues yo creo que sería el mejor mensaje, ¿no? Que nos dediquemos a, pues, a contar historias, a vivirlas y a disfrutarlas, ¿no? Exactamente. Precisamente eso. En cuestión un poco de tu personaje, y hablando del doctor, me gustaría platicar un poquito con él. ¿Podrías prestármelo unos minutos? Ok, perfecto. Bueno, muy bien, vamos a hablar con él. Hola, humano. Hola, humano. Qué interesante es esta red social, ¿eh? Es interesante saber que existen tantos. Que dentro de su atmósfera orgánica y simple hay un poquito de creatividad. ¿Qué te trae por aquí? Tu creador me comentó grandes elogios hacia ti y que has estado disfrutando tu vida en Ñoñolandia. ¿Qué puedes decir de ello? Disfrutar se queda bastante, bastante, bastante corto. No te lo niego. Ha sido complicado estar en entre tanto mundo tan horrible a veces. Verás, yo empecé como un héroe, empecé como un antihéroe, apoyando a esos héroes como si fuera, ay, voy a salvarlos, siendo un, si quieres decirlo, un apoyo moral. Ok. Pero el destino cambia, y en ese momento en que no fueron ni siquiera como para irme a salvar, que me volvieron esto, una máquina, que solamente me dejaron lo único mortal que tengo es esto. ¿Tú crees que los voy a perdonar tan fácilmente? Para mí solamente ahora son unos orgánicos. Y la verdad es que consagrarme como uno de los villanos más grandes de Ñoñolandia me ha hecho bastante, bastante conocido, ¿eh? Créeme. Y no pienso bajarme de esa nube. Jamás me he bajado del cielo y menos ahora. Creo que tendrías que agradecerles entonces. Eres tu mejor versión. No, agradecerles. Claro, les agradezco por hacerme mi mejor versión. Pero eso no quiere decir que les perdono, que no me hayan ido por mí. Estarás de acuerdo. Algo me dice que queda algo de humanidad en ti. No lo sé. No lo sé si queda un poco de humanidad. La verdad es que esto actualmente es puro metal. Igual que esto. Solamente queda un poco de cerebro, pero bueno, el cerebro es necesario hasta para las máquinas. Y bueno, no sabemos que no somos la única dimensión, ¿verdad? Hay miles de dimensiones por ahí. Dimensiones de todo tipo. Donde son estudiantes, donde son rockstars, donde se han puesto de distintas maneras. Entonces, pues evidentemente no es la única dimensión que uno puede conquistar, ¿o sí? O de unos puede adaptárselos. Esa es mi motivación. Saber en qué momento poder atacar y en qué momento decirles, ay, orgánicos. Poder transformar a todos en una cosa tan perfecta como yo. Si yo soy mi mejor versión, imagínate toda Ñoñolandia como la mejor versión de ellos. Imagínate todos con tornillos pequeños. Que no sientan dolor. Que sean prácticamente inmortales. O que simplemente se apaguen de vez en cuando. ¿Te lo imaginas? Poquito a poco. Simplemente arrancando poco a poco una parte de ellos. Y volviéndolos de puro metal. Y de simples engranes. Sería increíble, ¿no lo crees? Realmente es una idea
no sé si llamarlo inspiradora, pero tu ideal suena algo terrorífico. No. Innovador. No es terrorífico, es innovador. Muchos ya quisieran no tener nada que morirse. Hay demonios, hay celestiales, bardos, hay elfos, orcos, de todo tipo. Pero te imaginas un orco con, no sé, armamento de tipo militar, con brazos mecánicos. ¿Te imaginas qué haría un elfo si tuviera su visión y aparte tuviera una visión telescópica mecánica? ¿Te imaginas todo ese poder, esa fuerza? ¿Sería la mejor versión de todos? Todos serían la mejor versión suya, pero les da un poco de miedo que les metan un poco de taladro y un poco de tornillos. Entonces, pues eso es lo que les complica la existencia. No quieren ser mejores todavía. Pobres orgánicos. Entiendo tu sentir, yo vengo del linaje de los que hacen sacrificios humanos. Pero eso es para otro día. Me encantó conocerte y me gustaría concluir la entrevista con tu creador, porque realmente no quiero que me pongan cosas en la cabeza aún. ¿Estás seguro? Claro. Te dejo con mi creador entonces. Hasta luego, muchacho. Un gusto conocerte. Y recuerda que siempre que veas al cielo, probablemente te esté mirando. Ya lo conociste. Es realmente inspirador. Es una personita bastante compleja, el pequeño. Siento que necesitamos que atornillar algo por ahí, pero bueno, no sé. Y creo que es tu favorito de tus personajes, ¿o me equivoco? Claro que sí. Sí, pues es un personaje que he trabajado desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que es un personaje al cual le he dado todo en esta cuestión. Tengo muchos personajes que les encantan. Por ejemplo, tengo uno de los personajes más queridos ahí en mi canal. Es esta Lady Kali, que es un personaje femenino que yo tengo. Y es es graciosísimo porque ese personaje le cayó bien a todo el mundo. Porque es prácticamente la líder o la jefa del Catonia, que es un... que es okay. Un centro nocturno, que es uno de esos lugares de mala muerte. Entonces a todo el mundo le cayó bien. Y dije, ah, no manches, qué padre. Tengo otro que es un celestial. Tengo otro que es exactamente un cyborg de otra dimensión, que fue el que creó a esto. Tengo un Kenku que es un Lich. O sea, todos los personajes de verdad que los adoro, todos mis personajes los adoro, no tienes una idea. Pero la verdad es que Caronte ha sido parte esencial de mí. Continuando un poquito con tus personajes, me gustaría saber, ¿tienen conexión entre sí? ¿Algunos no se conocen? ¿O todos llevan, cómo decirlo, una ramificación de historia y se unen entre ellas? ¿Cómo es ese proceso creativo entre tus personajes y tú? Claro, de hecho sí, la mayoría de mis personajes, y bueno, en realidad todos, tienen una conexión. Solamente que, haz de cuenta que yo en el lore como tal, sus orígenes los hice por separado. Cada uno tiene un pasado, vamos a decir que empezó desde una situación y así fue desarrollándose el personaje. Sin embargo, llega un punto en la historia o en el lore en el cual se llegan a entrelazar. Por ejemplo, Caronte, como te comentaba anteriormente, conoce a uno de mis personajes que yo creé en Neolandia, que se llama Doctor C, que es prácticamente un viajero dimensional. Entonces, cuando conoce a este Doctor C, es en el momento que le vuelve una máquina a Caronte. Entonces, ahí hay una cierta conexión. También te digo que tengo un personaje que es un celestial,
que al final de cuentas está buscando esa conexión, pues. Todos mis personajes están ligados, solamente que esas historias como tal, de origen, son muy aparte. El momento en el que se ligan es para darle un inicio a la historia, que es mucho más grande, que ya tengo más o menos ramificada. No más o menos, ya la tengo ramificada. Okay. Y todo culmina al final con un bueno, no es por spoiler, no sé si en algún momento lo voy a aventar, pero al final de cuentas todo culmina cuando se conocen todos y llega el momento de un último esfuerzo para todos, porque yo siempre he sido de la idea de que los personajes al final siempre tienen que tener un final. Eso del super personaje que no, a mí nada me destruye, yo aquí soy todo esto, yo soy inmortal y soy, no, la verdad eso a mí no me gusta como tal, como escritor no me gusta, entonces siempre les trato de dar un final a mis personajes, y la verdad es que en toda la historia que llevo contada, o bueno, en la historia que llevo ya hecha, todos mis personajes llegan a un momento en que tienen su final. Y la verdad es que es cuando empiezan a conocerse, cuando llegan a culminar o llegan a entrelazarse sus historias. Por eso quiero que le den un inicio de por qué llegan hasta ahí. También no sacarme personajes de otro lado, que después también es complicado, ¿no? Que diga, ¿sabes qué? Pues esta persona, no quiero que tampoco sea un Deus Ex Machina clásico de, y por el guionazo se volvió un dios, ¿no? Tampoco me gusta eso, entonces sí quiero darle un que sepan por qué llegó a ese punto y por qué va a terminar o por qué va a reiniciar o por qué le pasa lo que le va a pasar. Eso es lo mágico de la historia. Exactamente. Para llegar a la recta final de la entrevista, me gustaría que nos dejaras un consejo para los creadores de contenido que están iniciando, obviamente más a toda la congregación de Ñoños Medievales que hemos estado aquí, que hemos visto crecer nuestros personajes, hemos visto las aventuras, que va evolucionando todo constantemente. Realmente un consejo que veas que les puede apoyar a las nuevas generaciones que están iniciando en esto. Principalmente como consejo, no le tengan miedo a la cámara y no le tengan miedo a expresarse. Principalmente a veces muchos no lo hacíamos por el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Es que no sé si mis videos causen cringe, o es que no sé si mi material les vaya a gustar, o no sé qué perspectiva darle. Hay muchas personas que han querido entrar a la comunidad, y lo he visto en redes sociales, que han dicho, ¿sabes qué? Es que quisiera entrar a la comunidad, pero no tengo el presupuesto para poner una cortina atrás de mí y decir, voy a hacer un video. No tengo el presupuesto para un traje, o no sé cómo armar un personaje. Quiero ser un troll, pero no tengo pintura para hacer un troll. O sea, las trabas siempre uno se las pone solito. Yo te digo, yo inicié haciendo videos, una de las primeras máscaras que usé la hice yo. Luego fui consiguiendo, esto es ropa que uso diario a lo mejor, y luego vas evolucionando. Lo importante es siempre dar el primer paso y decir, ¿sabes qué? Me voy a aventar a hacerlo. Eso es lo principal. Siempre, siempre, siempre lo principal. No tenerle miedo a crear, no tenerle miedo a expresar lo que te imaginas. Y no desanimarte. Porque al final de cuentas muchos se desaniman. Ay, no, es que no llego a los 400 seguidores. Es que tengo 5 likes en este video que acabo de subir hace 2 días, ¿no? No desanimarte. Simplemente es cuestión de ir evolucionando. ¿Sabes qué? También experimentando, ¿no? Pues ¿sabes qué? Mi video de donde hablo no funcionó. Bueno, voy a hacer un video bailando, ¿no? Ok, va, y ese video tiene, pero lo voy a poner a mi perspectiva, lo que haría mi personaje en ese video, ¿no? Darle un contexto de mi personaje. O sea, también ir experimentando con los videos, con los audios, con las personas que estamos dentro de la comunidad y decir, ¿sabes qué? Es que quiero hacer un video contigo. Un dúo con tal. Pues haz el dúo. Ir avanzando y siempre dar el primer paso, no tenerle miedo a las cosas, porque luego uno por miedo se evita hacer las cosas. Eso es lo principal. Y bueno,
Y otra cosa también importante, tratarse de alejar lo más que se pueda de todas las polémicas, de todas las broncas que pueda haber, porque también se desmotivan mucho, créeme, a mucha gente se desmotiva por las broncas que llegan a ver. No, es que ya sabemos que tal persona es esto, esto, esto y esto. Que te valga, al final que te valga. Tú vas a hacer material para ti mismo, tú vas a hacer material para la para como, ti como creador, se acabó. Vas a ver que va a haber un montón de personas que van a apoyar tu trabajo, que van a apoyar tu forma de pensar, tu creación, que les va a gustar lo que haces. Y siempre es el primer paso. Si hay gente que no le gusta, pues qué mal, ¿no? A lo mejor les gusta otro tipo de cosas, qué chido. Pero pues tú contigo mismo, que te sientas a gusto contigo mismo, eso es lo importante. Eso es lo esencial en esto. Totalmente de acuerdo, lo importante es que te agrade a ti, porque tú eres el que está creando el contenido, de ahí pues siempre va a haber gente que le va a gustar y a otros que pues simplemente no, y como bien dijiste, no somos monedita para caerles bien a todos. Exactamente. Y pues así es esto, ¿no? Pero como bien comentaste, a todos los que estén viendo el video del día de hoy y les guste o les llame la atención crear contenido de años medievales, crear su personaje, inténtenlo, no se pierde nada, créanme que van a ganar más de lo que pueden perder y obviamente pueden conocer gente que tiene o puede tener sus mismos gustos. Exactamente, exactamente, sí, y vemos muchos que no, fíjate que hay muchos que le tienen miedo, por ejemplo, ay, es que tengo miedo a hablarle a tal persona porque quiero hacer video con él, pero me da miedo hablarle. Hay gente que sí se cierra completamente, ¿eh? Pero habemos muchos que, por ejemplo, yo no me cierro. Si a mí me dice, ¿sabes qué? ¿Quiero hacer un video? ¡Ahora! Déjame ver, también deja ver mis tiempos y lo armamos. También para ver eso, o sea, o hay gente que, ¿sabes qué? Entras a una pequeña comunidad, un pequeño grupo de WhatsApp y ya te pones de acuerdo. Simplemente es buscar a la gente, no tenerle miedo tampoco a socializar, muchos tenemos miedo a socializar, entonces no le voy a preguntar, es que quiero hacer un video con tal persona y me da miedo hablarle. No, simplemente no tengas miedo a socializar, háblale, hazle dúos, se va a dar cuenta cuando le haces dúos, se va a dar cuenta cuando hagas alguna cosa con él, de verdad. Y es eso, simplemente quitarse esos miedos, dejarlos un poco para acá y decir, va, me voy a poner... Voy a empezar a hacer esto y me voy a poner las pilas para hacerlo. Y se acabó. La verdad es el primer paso. Siempre, 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 siempre. Totalmente de acuerdo. Con eso nos quedaríamos en la entrevista del día de hoy. Por favor, cuéntanos en qué redes te podemos encontrar. Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como doctor.carote. Me pueden encontrar exactamente en TikTok como Black Doctor Cyber. Y también en Facebook me pueden encontrar. Estoy pensando hacer YouTube, pero todavía estamos en veremos. Todavía hay que planificar bien las cosas. Por lo mientras en TikTok y en Instagram son las principales redes que estoy ocupando más. Perfecto, ya escucharon, queridos visitantes del día de hoy, pasen a ver todo lo que maneja nuestro invitado. También encontrarán en la descripción las redes sociales y también aparecerán en pantalla para que puedan ir a checar un poquito de todo el contenido que él maneja. Realmente tiene muchas cosas que valen la pena visitar. También me gustaría recordarles que si aún no están suscritos a Caballero 5 Soles, aparecerán las redes en pantalla. Manejamos contenido geek, cultural y deportivo. Sin más que agregar, ha sido un placer, Caronte, realmente hemos conocido muchas facetas tuyas y pues espero que te haya gustado mucho participar en Promesas Digitales. No, no, muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad que fue un gusto, ha sido un gusto estar aquí en este momento y la verdad es que, como les dije, un gran proyecto y la verdad sigan así, ustedes también están siendo unos grandes creadores y es muy padre lo que están haciendo, un gran honor estar aquí, muchísimas gracias. Gracias realmente por tus palabras. Nos vemos en el próximo Promesas Digitales. Bye, bye. Hola chicos, mi nombre es Jen y espero te haya gustado el video de hoy. No olvides suscribirte y darle like. Te invito también a que nos sigas en todas nuestras redes sociales que estarán apareciendo en pantalla. De igual manera puedes encontrarlas aquí abajito en la cajita de descripción. Otra cosa que quiero recordarte es que contamos con otros canales, ya sea aquí, cultural o deportivo. Recuerda que contamos con diverso contenido para tus gustos e intereses. Sin nada más que decir, nos estamos viendo en el siguiente video, ¿ok? Bye bye.